Swami Jyotimayananda es un reconocido maestro de yoga y de la ayurveda. Nació en Sri Lanka en 1941. Con 19 años, inició un viaje espiritual por la India, llevando una vida mendicante y asceta durante 10 años. Durante ese tiempo, se convirtió en un yogui, siendo su maestro Swami Sivananda. Cuando regresa a Sri Lanka, prosigue su práctica espiritual por 3 años más, viviendo en solitario en la selva y practicando largas horas de meditación y observación de la naturaleza. En 1972, funda su primer ashram, el Yoga Ashram, situado en el pueblo sagrado de Kataragama, donde enseña yoga y meditación. En 1977, a raíz de los disturbios políticos, se traslada a Calcuta, en la costa este de Sri Lanka, donde funda el Yoga Center. En 1984, funda en Colombo, capital de Sri Lanka, el Centro de Estudios de Terapias Tradicionales. Con el estallido de la Guerra Civil en 1985, se ve obligado a abandonar el país y se traslada a Génova, Italia, donde funda su primer centro Jyotinath. Paralelamente, acude a la Universidad de Pune, en la India, donde se diploma en medicina ayurvédica, ampliando así su experiencia vital hasta el momento, con el conocimiento racional universitario. Desde entonces, ha establecido 18 centros Jyotinath, distribuidos por toda Italia y varios países europeos. Actualmente, enseña y aplica la terapia ayurvédica en el Ashram Jyotinath en Corinaldo, Italia. Durante toda su vida ha viajado extensamente por el mundo difundiendo enseñanzas sobre la sabiduría védica y los fundamentos del Ayurveda, con el fin de influenciar espiritualmente en la forma de vida occidental. Hasta ahora, ha publicado 13 libros relacionados con esta ciencia milenaria y continúa con su misión divulgativa y expansiva de la Ayurveda. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Antes de empezar a hablar de usted, de su vida, me gustaría que nos hiciera, si es posible, una pequeña introducción a lo que es el Ayurveda, porque la imagen que tenemos aquí en Occidente es algo muy exótico. Entonces me gustaría una pequeña pincelada acerca de qué significa, qué es el Ayurveda. Before starting to talk about you, maybe more personally, we would like to know, to have an introduction and overview of which is Ayurveda, what is Ayurveda, because perhaps in the West we have an idea, an exotic idea. Okay. Okay. The meaning of the Ayurveda, it is in the word Ayurveda. Ayur means it is life, from birth to death. Veda means it is the knowledge. So, the knowledge of the life from birth to death. This is the meaning of Ayurveda. El significado de Ayurveda lo encontramos en la misma palabra, Ayurveda. Está compuesta de dos términos. Uno que es Ayur, que significa la vida, desde que nacemos hasta que morimos, todo el transcurso de la vida, y Veda, que significa conocimiento. Por lo tanto, Ayurveda significa el conocimiento de la vida. It is the art of life, and also it is a philosophy of life, and also there are so many principles to follow in the life, and also so many practices also we can apply in daily life, and Ayurveda teach also as a medicine for cure illness and also as prevention. El Ayurveda cubre, es un arte, es el arte de la vida. Entonces el Ayurveda engloba
una serie de principios, una serie de normas que nos ayudan y que nos explican pues cómo vivir esta vida. Ayurveda nato in India, cresciuto nel villaggi, nel giungle. El Ayurveda nació en la India y creció en los pueblos, en la selva, en los bosques. And it is a very valid art and principles and philosophy because it is stay still for last more than 5,000 years. This is a good demonstration, it is a good system of medicine or discipline or philosophy, whatever it is. Es un sistema muy válido que aunque nació hace 4.000 años, sus principios se pueden aplicar perfectamente a lo que es la vida hoy en día. Ayurveda is a universal art. It is coming from India, but it is not all Indian. It is anybody else in the life can use its teachings. El Ayurveda es un arte universal que aunque viene, es originario de la India, la aplicación es universal y todo el mundo se puede beneficiar de este conocimiento. It simply teach to find out yourself, who are you are, physically, mentally, and also spiritually. Nos explica también quiénes somos nosotros mismos a nivel físico, a nivel mental o a nivel espiritual. And also find out, are you in a normal condition or abnormal condition? Y también nos explica, nos muestra si estamos en una condición normal o una condición anormal o alterada. Even if it is normal condition, try to do something for the better quality of life. If it is some abnormal, correct it immediately and establish a better quality of life. Incluso si tenemos una condición normal, el Ayurveda nos ayuda, nos enseña cómo mejorar esta condición. Y si tenemos una condición anormal o alterada, nos va a ayudar inmediatamente a equilibrarnos y a mejorar esta condición. So, find out yourself, then reflect according to the situation. In daily life, you manage the daily life in the correct way. And correct yourself or rejuvenate yourself. Entonces nos da este conocimiento para investigar nosotros mismos y encontrar este equilibrio en la vida normal, en el día a día y poder restablecer nuestro balance. We have a good relation with our activities, the same like alimentation and also the rest. So we have to understand and establish the correct relationship with these three things. Tenemos que establecer una correcta relación con estas tres cosas fundamentales en la vida, con la actividad, la nutrición y el reposo, el descanso. El Ayurveda nos enseña cómo relacionarnos de manera apropiada con estas actividades fundamentales de la vida. Also, Ayurveda explain you and the world and the God. So you have to keep a correct relation with yourself and with the world and with God. Y también el Ayurveda nos enseña sobre nosotros mismos, sobre el mundo que nos rodea y sobre Dios. Y también cuál es la relación que debemos mantener entre nosotros, con el mundo exterior, con el mundo que nos rodea y con Dios. Es una religión. It is not. It's a religion. We are talking about a religion. No, it is understanding. It is not a religion. It is understanding. No es una religión. Es una comprensión. Es un entendimiento. We have to know ourselves.
And also we should have a good relationship with ourselves. The same like the world, we have to know well about what is world, what is happening. We have to keep a correct relationship. And also there are something unknown. It is like silence, it is unknown. You can tell also in, it is God or whatever name, it doesn't matter. But it is existence which is unknown. So we should have some relationship with the unknown things. Lo que nos enseña es esta relación y conocer, tener un conocimiento sobre nosotros mismos, sobre el mundo que nos rodea y sobre algo que puede ir más allá. Este es un conocimiento que luego nos podemos, nos enseñará las, cómo relacionarnos, cómo aplicarlos, cómo es nuestra relación con el mundo exterior y luego hay algo más allá que se nos escapa, que no conocemos, que es lo desconocido, pero que también podemos tener una relación con ello y que lo podemos llamar de muchas maneras. Lo podemos llamar el absoluto, el silencio, Dios. ¿Qué es el absoluto? ¿O qué es Dios? ¿Es the same? What is God? What is the absolute? Is the same for you? Yes. And ourselves, we have to know ourselves. Who am I? This is why we are keeping relationship ourselves. We have to care ourselves, to know ourselves, who am I. Primeramente, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, quiénes somos, curarnos a nosotros mismos. I am part of the world, I am in the world. Why the world is there? It is for me. I get experience or I get correct myself. The world is giving opportunity to me to correct myself. Luego está el mundo. ¿Qué es el mundo? Es el mundo algo que vemos como algo exterior, pero que nos estamos relacionando con este mundo. Entonces tenemos que saber cuál es la forma correcta de relacionarse con el mundo exterior. And so, until we have relationship with the material world which we know, this is we call it is Maya, it is illusion, because it is changing continually. It is not stable. El mundo exterior está cambiando constantemente, no es estable, es una ilusión. Nosotros lo estamos contemplando y a cada momento cambia. I change, the world changes. It continually is changing. Yo cambio y el mundo cambia. Estamos en cambio continuo. So, we are searching something to find out unchangeable things. Siempre estamos buscando algo que no sea cambiable, algo que sea inalterable, que sea estable. It is silence, it is emptiness, vacío. Es el silencio, es el vacío, es la nada, el absoluto. But this silence, you can give any name, and you can tell it's absolute, and somebody can tell it is God. Pero a este silencio, a este vacío, le podemos llamar también el absoluto. Ahora, ¿quién le llamará Dios? It is exist, but in the way of unknown. Esto existe, pero existe bajo la forma de desconocido. Once if you get into the absolute, then we lose all the duality. So it is there. Cuando entramos en el absoluto, perdemos nuestra dualidad. Entonces, ciertamente está allí. ¿Qué quiere decir entrar en el absoluto? What means to get into the absolute? Yes, it is getting rid of that Maya illusion. Es salir fuera de la ilusión de Maya. Okay. For example, the night you are going to sleep, deep sleep, and in the deep sleep, what you have the experience, nothing, because in the dream it is not deep sleep. You are dreaming. You have experience in the deep sleep. It may be 2 hours or 1 hour. Doesn't matter. What you had, there is no any experience. This is unknown. Por ejemplo, es cuando nosotros caemos en el sueño profundo por las noches. No en el sueño, que hay una actividad y que tenemos recuerdos como sueños, sino en el sueño, en el descanso profundo, no sabemos qué está ocurriendo ahí. Es desconocido. Two or three or more, it can change. It can change. It is impermanent. If it is only one, or it is nothing, it can't change. Nothing can change.
si no hay nada o solo hay uno, es permanente, no puede cambiar, es estable. En el momento que hay dos, tres, más factores, está en constante cambio. Whatever it changes, it is impermanent. Whatever it is not changed, it can be only one or nada. It is permanent. Lo que cambia es impermanente. Lo que no cambia, que forzosamente tiene que ser uno o nada, esto es lo que podemos llamar permanente. But we tell it is here, is business. Decimos, pero esto es, está aquí. Isness. But also we can tell it is not, but is there always, but it is not. The is there in the form of not. Dice que podemos decir que esto existe o que no existe, pero siempre está ahí, siempre existe, aunque lo neguemos, aunque digamos no, siempre decimos existe. So it can be permanent. Por lo tanto, podemos decir que es permanente. ¿Cuál es el origen de este conocimiento? ¿De dónde la Ayurveda ha sacado esta información? Which is the source? Which is the origin of this knowledge of the Ayurveda, of this information of the Ayurveda? Yes, because Ayurveda it born out of the great saints, sages. El Ayurveda nació de grandes sabios, de grandes santos en la antigüedad. These saints also always telling this knowledge it came from in my master, etc. Then that master tells this knowledge came from it. At last, it came. This knowledge came from Brahma, it's a god. Entonces, cuando vamos a la fuente de estos sabios y nos damos cuenta de que estos sabios siempre nos dicen: mi conocimiento vino de mi maestro y mi maestro le vino el conocimiento de mi maestro, y esto es una gran cadena que al final se dice que este conocimiento directamente vino de Brahma, vino de Dios. What is Brahma? ¿Qué es Brahma? ¿Quién es Brahma? It is absolute silence. Absolute silence. There is nothing. In another way, actually, it is nothing. From nothing, something can come. From something, it is already existed. Whatever it came, it is there here in another portion. Brahma es nada. Por lo tanto, de la nada siempre puede surgir alguna cosa. Si es algo que ya es, que ya existe, no puede surgir nada nuevo. And zero, you can tell zero is nothing. The same time you can tell zero is everything, tutto. It is complete. De la misma forma que nosotros podemos decir que cero es la nada, también podemos decir que cero es todo, es la plenitud, lo abarca todo. Y venimos de... Sir, the God is everything, the God is nothing. Is nothing, everything. The both. Yeah, both. Yeah. Now you see this space. Space is nothing, but the space contains everything, all universe, all planets and all the space. But what do you see in the space? Nothing. But it has everything. Es como nothing. El espacio. ¿Qué es el espacio? No es nada, es el vacío. Pero el espacio al mismo tiempo lo contiene todo, porque en el espacio está todo el universo, todos los planetas. In your body, you tell about alma, your soul. What is soul? Nothing, structurally nothing. But the soul contains everything, because it gets the experience. It gets the experience. In the same way, like God also. En nuestro cuerpo también, nuestra alma hay una similitud. ¿Dónde está nuestra alma? No está, no existe, no contiene nada, pero al mismo tiempo lo contiene todo. Nuestra alma es nuestra esencia. Este es un paralelismo con el espacio y con el universo. So only the emptiness, the nothing can contain everything. Solo el vacío, solo la nada puede contenerlo absolutamente todo. That's what we call it absolute. Por eso le llamamos absoluto. Zero absolute. El cero absoluto. Y venimos de Brahma es. Brahma. ¿Para qué? ¿Para volver a Brahma? We come from Brahma and for what? For what meaning? Come back to Brahma? Yes, it is a cause, it is a cause, no? Brahma is a cause. That means the absolute is the cause. That means the emptiness,
the silence, the emptiness is the cause. Whatever it grows in the emptiness. Why it is grow? Because the emptiness is there. Todo lo que nace, todo lo que crece, viene de la nada, viene del vacío. ¿Por qué ha crecido algo? ¿Por qué ha crecido una planta? Porque antes no había nada y de ahí ha surgido. So, it is cause. The Brahma or God or absolute or silence, whatever, it is the cause for the mind. Esta es la causa. La nada, el absoluto, es la causa de todo. Okay, Ayurveda also using a philosophy, and using a philosophy to explain its theory and its preparations of medicine, whatever it is. They're using some. Ayurveda también nos ayuda, nos explica diariamente o la preparación de medicinas. And they're using one philosophy called Samkhya. The philosophy called Samkhya. The Samkhya is the great rishi. He invented. This philosophy. La Ayurveda se basa en una filosofía que se llama la filosofía Samkhya. Samkhya era un gran sabio, un gran filósofo que estableció las bases y la filosofía de la Ayurveda. And the Samkhya don't use the word Brahma, even not God, but he used the word Purusha. Y Samkhya no utiliza en ningún momento la palabra Brahma ni Dios. Utiliza otra palabra, otro término, que es el término Purusha. And the human being also can use Purusha. Y en el ser humano también podemos utilizar este término Purusha. And after the Purusha, what is Purusha? It is emptiness. Oh, it is absolute everything. Everything is Purusha or nothing is Purusha. Por lo tanto, ¿qué es Purusha? Purusha es la nada, es el vacío, pero al mismo tiempo lo es todo. This is a cause to come Prakriti. Esta es la causa inicial de donde vendrá la prakriti. The purusha is one state of non-manifestation. Purusha es un estado de no manifestación. The first manifestation is prakriti. La primera manifestación la llamamos prakriti. It is a impulse. It is the first impulse. Es el primer impulso. Then the first impulse create intelligence. Y este primer impulso creó una inteligencia. The intelligence we call universal intelligence and individual intelligence also. Nosotros decimos que creó la inteligencia universal y la inteligencia individual de cada individuo. The intelligence called Mahat o Buddhi. Esta inteligencia le llamamos Mahat o Buddhi. The intelligence create ego, ahamkar. Y esta inteligencia creó el ego, ahamkar. This ego create manas, la mind. Y este ego creó manas, la mente. The mind create five senses. La mente creó cinco sentidos. Called tanmatra. Se llaman tanmatra. These senses create five organs of the sense. Y estos sentidos crearon los cinco órganos. The senses create five elements, Mahabhuta. Estos cinco sentidos crearon los cinco elementos, que es Mahabhuta. Five elements, it have the five organs of the five sense and also five motor organs. Y estos cinco elementos a su vez se manifestaron en los cinco órganos de los sentidos y los cinco órganos motores. All together there are 25 principles in the philosophy. Todos juntos son 25 principios de la filosofía de la Ayurveda. We ourselves and the universe made out of five elements. Nosotros mismos estamos hechos de estos cinco elementos del universo. It is tangible. We can touch and we can see. Que son tangibles, que podemos tocar, que podemos ver. But the mind and ego and intelligence and the impulse, the prakriti, the purusha, these five elements are, it is very subtle. Estos cinco elementos iniciales son muy sutiles. La mente, el ego, el intelecto, energy, prakriti, la prakriti, la energía, and purusha. Y purusha. It is not manifested.
And the Purusha is, it's a cause. All other is, it is effect. Purusha es la causa inicial. Todos los otros principios son manifestaciones de Purusha. See, according to this philosophy, Ayurveda give information or advice according to these 25 principles. De acuerdo con estos 25 principios, el Ayurveda desarrolla toda su filosofía. The advice of Ayurveda, we have to practice in daily life, in the routine of the daily life, according to our own constitution. ¿Qué aconseja la Ayurveda? La Ayurveda nos dice, nos aconseja que de acuerdo a estos 25 principios, nosotros tenemos que actuar de acuerdo a nuestra constitución. So we have to understand our constitution. We have to apply in the daily life. This is all the Ayurveda. Tenemos que entender, comprender nuestra constitución para poderlo aplicar a nuestra vida diaria. Esto es el Ayurveda.